andamos, gentes? Saludos por acá desde este, de esta zona de acá de nuestra comunidad de Pinotepec. Vengo a vine a compartirles un video que creo que es posible que quede chico, porque ha cambiado bastante la cosa. Resulta que cuando me vine el sol estaba bastante fuerte. De pronto llegó esta nublazón y miren ustedes cómo se ve ahora. Bastante nublado. Este es uno de los lugares más representativos de nuestra comunidad, junto con la cueva del Naranjal o la cueva de Pinotepec, como ustedes quieran decirle. Así es que quise venir a esta zona porque quiero compartirles dos ríos. Este video yo lo había pensado ya desde ayer, y le vamos a poner así, entre dos ríos, o acá por los dos ríos, porque quiero compartirles cómo está este río, que es el río de la Poza Azul, y se encuentra pues no del todo clarito, porque este color no es el color característico de este río. Hace como unos 15 o 20 días llovió bastante fuerte, bajó una creciente y el río apenas está recuperando su color, se puede decir que casi azul o turquesa, que es un poquito que le va pegando al color turquesa. Entonces yo quise comenzar aquí porque esta es la poza que está más aquí cerca del camino. La poza de allá arriba de lo de trigos está, yo no sé si serían los mismos del agua que le destaparon el muro, y no tiene, pues no está llena, y se ve bastante, tiene bastante basura, de que, como les digo, que hace como unos 15 o 20 días que llovió, y es por eso que el agua se ve, bueno, particularmente en esta poza el agua por eso se ve así, porque normalmente la poza es azul. Entonces yo quiero compartirles solamente esto. Es un video, quizás quede un poquito breve, a menos que algo salga, porque vengo aquí con mis perras, solamente con la Mary, la Maya y la mía. Mi cachorro no viene hoy, el Milton. De manera trágica, mi Milton se enfermó y no sé qué cosa sea, no sabemos qué cosa sea lo que tenga mi cachorro. Y pues yo consideré que no era, se quería venir conmigo ahorita, se quería venir mi cachorro, pero algo tiene que no está del todo bien mi cachorrito. Nos dolió mucho, nos duele mucho, pero pues son cosas que pasan también con los perros de mucha raza, que son muy frágiles en ese aspecto. Entonces yo quiero enseñarles este río, y les digo, solamente va a ser eso, a expensas de que algo salga, porque ahí anda la mía, miren allá de aquel lado si ustedes la ven. Aquí está la Maya también, que le gusta luego buscar toches. Y también viene la Mary, a ver si algo pasa. Y quiero compartirles este río para que ustedes vean cómo está de clarito. Y voy a compartirles también el río de Chavarrillo. Por eso es que les digo que mi video se va a llamar Entre Dos Ríos, porque les voy a enseñar la diferencia del otro, cómo está. No he ido todavía. Solamente les digo eso porque tengo un amigo que se llama Juan Manuel Contreras, que es de Chavarrillo. Y el día de ayer él posteaba en sus redes sociales, en Facebook, un video de cómo iba el río de Chavarrillo, que iba pero revueltísimo, o sea, llenísimo de agua, porque había llovido muy fuerte para la zona de allá de Jalapa. Porque ese río no es un río de respuesta rápida como estos, que son muy cortitos. Ese río es un río que viene desde por allá de Estanzuela, de Pacho Nuevo, de por allá de aquellos lados. Miren, esto cenizo que ustedes ven es porque el sol se ocultó. Es porque el sol se ocultó y me falta mucha claridad. Y está ya muy oscuro aquí. Y es por eso que, miren, aquí está mi Maya. Que les digo que extraño a mi cachorrito. Nada más vengo, piense. Creo que ya ladró la Mary. Entonces, amigos, solamente quiero decirles eso. El video es posible que solamente sea unos dos o tres clics,
porque no, particularmente no me gusta que, no me gusta cuando los videos quedan así, porque porque resulta que cuando falta sol, los videos quedan quedan un poco cenizos. Y saben que yo he tratado de darles lo mejor en calidad a ustedes. He tratado de hecho hice el esfuerzo de comprar este aparato, este celular que tiene un poquito mayor de resolución, pues para que ustedes que ven mis videos, pues tengan un poquito de calidad. Y mi papá nos apoyó también con el estabilizador para que ustedes vean pues con mucha mayor calidad los videos y no se mareen al estar mirándolos. Así es que esta es la zona de la Poza Azul. Este es el río del Nacimiento, el río de la Poza Azul. Y a razón de unos 800 metros más o menos, se junta en la parte de abajo con el río que viene de Chavarrillo, o que en esta zona nosotros le decimos el río del Roble. Y es lo único que voy a hacer, voy a ir a compartirles allá abajo. Les digo, no, yo no lo he visto porque apenas vengo bajando. Solamente lo vi ayer porque un amigo que tengo en Facebook, pues compartió que el río estaba bastante crecido. Y pues vamos a ver cómo está. Como les digo, se me cambia mucho de color esto porque el teléfono busca que haya luz, busca claridad, y pues no, resulta que claridad no hay. De hecho, creo que el agua casi se está viniendo. Miren ustedes las variaciones que hay de un poquito clarito, un poquito cenizo. La malla parece como si la hubiera puesto, le hubiera dicho: malla, ponte ahí. Cada vez que veo a la malla extraño a mi Milton, porque mi cachorro, a pesar de que está enfermito, se quería venir ahorita conmigo. Voy a ir hacia allá abajo, amigos, voy a ir hacia allá abajo y creo que tengo que apurarme porque el agua casi se está viniendo. De verdad, les digo, el agua casi se está viniendo, se puso bastante nublado. Así es que aquellos que nunca han visto que nunca han venido a este lugar, pues esta es la Poza Azul. El color no es el característico porque les digo que llovió hace unos 15 días más o menos. Y van a ver ustedes la diferencia de este río al que les voy a ir a enseñar ahorita. El otro río, el de Chavarrillo. Así es que así las cosas por aquí, amigos. Regresamos después de una semana de estar ausentes. Regresamos por aquí y pues aquí estamos. Les vamos a compartir un video, aunque sea chiquito, para ustedes. Continuamos y gracias por estar, de verdad. Voy a compartir un poquito aquí, amigos, un poquito solamente. La verdad es que, bueno, les sigo diciendo lo mismo. La verdad es que está bastante nublado, al grado de que el agua casi se está viniendo. Al menos eso es lo que yo veo, porque veo que está muy oscuro. Bastante oscuro. Y es por eso que se me pone muy cenizo. Por eso les digo que va a ser un video pequeño, porque no estoy obteniendo la calidad que yo hubiese querido. De hecho, yo me vine temprano para esa razón del mes. Es como la 1 de la tarde más o menos. Yo me vine temprano porque quería que hubiese sol, porque es un factor muy importante en esta actividad, al grado de que si no hay sol, los videos no pues no quedan como a mí me gusta. Estoy acostumbrado ya a que mis videos queden en 1080. Y por aquí les comparto otra área. Ahorita estaba por ahí, miren qué bonito está, solamente que como al poner mi mano, está muy oscuro aquí abajo y el teléfono necesita claridad. Estaba ahorita de aquel lado y no pude pasar ahí, me tuve que regresar y dar toda la vuelta por acá. Por aquí vengo llegando a esta zona, amigos, donde les digo que les voy a compartir aquí. Miren mis cachorras, si mi cachorrito hubiera venido a
aquí anduviese, pero bien contento mi cachorro. Voy a ir avanzando hacia allá. Miren ustedes la diferencia del río aquí y miren la diferencia del río allá. Estoy muy cerca aquí donde el río ya se, los ríos ya se juntan. Y se los voy a ir a compartir para allá para que ustedes vean cómo está la diferencia de uno y del otro. Está bastante cenizo, amigos, la verdad, bastante cenizo. Porque les digo que está faltando mucha claridad. Miren, a esto es a lo que yo había venido, solamente vine a esto, a compartirles la diferencia de un río, la diferencia de este río y la diferencia del otro. Pues porque resulta que por acá no ha llovido. Nuestra zona no ha llovido, aunque estuvo lloviendo anoche muy poquito. Ayer en la tarde muy poquito. Y miren la diferencia del río aquel que viene de la zona de... de por allá, de Pacho Nuevo, de Estanzuela, de por ahí. Este río pasa en medio de Estanzuela. Quería compartirles eso. Me voy a acercar acá, aquí voy a ir por la parte de encima. Yo les pido su comprensión porque está muy cenizo. Y les digo que el sol se ocultó. Y sin el sol nada es igual. Miren ustedes, miren la diferencia de este río y el tremendo caudal que lleva. Y dejen, se ve que bajó una creciente tremenda. Miren cómo se ve. Les digo que tomé la decisión de venir acá porque un amigo que tengo en el Facebook, que es de Chavarrillo, que se llama Juan Manuel Contreras Amador, puso un video donde se veía, estaba cruzando ahí, llegando a Chavarrillo, en el río, y se veía el río cómo venía, pero impresionante. Miren ustedes acá, todo eso hasta allá, el río creció. Maya. Ah, mi malla se acerca ahí, se llega ahí, se la lleva, pero fácil el río. Lleva bastante fuego, lleva bastante corriente. Creo que el agua no se va a venir. Yo les había dicho que iba a llover porque lo que pasa es que venía en la parte de donde está muy cubierto de monte. Y yo veía como que se veía muy... bueno, se ve bastante, bastante oscuro. Y pues yo creía que casi se estaba viniendo el agua. No, pues no. Ya estoy mirando aquí. Y no es que el agua se esté casi viniendo. Solamente está muy nublado. Pero miren qué bonito está aquí. Por ahí es donde hemos pasado muchas veces. Bueno, yo he pasado muchas veces por ahí. Pero no, hombre, ahorita sí. Está de tener miedo. De tener miedo para querer pasar allí. No, el agua casi llegó aquí al bordo. Así es que, amigos, solamente yo vine a esto. Vine a compartirles este río. El video nuestro se va a llamar Entre Dos Ríos. Entre Dos Ríos. Ahorita si aquí echara uno el anzuelo, hombre, saca uno juiles, pero fácil. Hace algún tiempo nosotros venimos con mi hijo y le echábamos el anzuelo. Y eso que estaba, el río estaba clarito. Y aún así sacamos 6 juiles en aquel tiempo. Está bien precioso aquí, pero bien precioso, vienen de ver ustedes. Ah, no, bueno, no puedo enseñarles. No puedo enseñarles porque el teléfono me pide mucha claridad. Oh, hombre. Y ya miren hacia abajo qué bonito se ve en esta área donde está. Les digo esto porque yo cada vez que hago un video, después de que me lo edita mi hijo,
acostumbro a verlo antes de subirlo. Y a veces he dicho, no, este video me gustó, hay algunos otros que no me ha gustado, cómo me han quedado. Pero este está muy bonito por acá, miren. Y les digo eso porque yo logro percibir en las zonas donde hay buena claridad y el teléfono captura muy padre. Los recomiendo, por cierto, es un Xiaomi, el mío es un Xiaomi. Un Xiaomi 9, un Xiaomi 9, Pro. 9 Pro. Me lo compró mi esposa y mi asesor fue el que estuvo checando. No nos daba para más, pero una vez que podamos, primeramente Dios, con la ayuda del Señor, compraremos otro para que tenga más todavía. Hay otro que tiene 108 megapíxeles y mucha mayor capacidad. Este solamente es de 61. Así es que, amigos, voy a cortar este clip. Creo que no. Creo que puedo seguir documentando. Porque les voy a enseñar el otro río de acá. Miren. Esto es lo que yo les quería enseñar. Miren la diferencia de este río. Cómo está de cristalino. Cómo está de cristalino. Miren aquí, hasta este punto es donde el agua ya llega, se pone de otro color. Pues eso es porque les digo que ha llovido mucho para la zona de allá arriba. Estuvo lloviendo bastante el día de ayer allá por la zona de Jalapa y Estanzuela, Pacho Nuevo, Jodeagua, que es de por donde este río viene. El río que está acá a la derecha. También yo les había dicho, les había documentado una vez, que esta esquinita, es la esquina del ejido de Rancho Viejo y Palmarejo. Son cientos y cientos y cientos de hectáreas. Y en esta zona es donde, aquí termina, miren, aquí la mera esquinita. De hecho, yo estoy en esta zona, estoy de este lado, del ejido de Rancho Viejo Palmarejo. Me voy a pasar para el otro y ahorita les documento de allá, del ejido de Pinoltepec. Miren la diferencia. Me fui a mojar todo el pie derecho, ¿ustedes creen? Por a la hora de estar pasando por acá. Todo mi pie derecho se me fue al agua. Miren ustedes. Un río limpio y un río sucio. ¡Hora, Medi! ¡Hora! ¡Jale, chuna, jale! A ver si mi Mary encuentra algo. Su pecho. Es que vieran qué resbaloso está. Y aparte que el zapato se me mojó. Se ve. Les voy a enseñar aquí cómo se ve que pasó, pero una manada de mapaches, miren ustedes. Miren. Hombre, miren hasta dónde llegó el agua. Vean aquí, gente, miren. Vean cómo el agua brincó. Imagínense ustedes la fuerza tan bruta que el agua traía.
aquí donde estoy parado, todo el agua, el agua brincó. Miren, ahí se ve el agua limpia y el agua sucia. Agua limpia y agua sucia. Quiero decirles que ambas cosas las hace el Señor, ¿eh? Hace que llueva por un lado y que por otro lado no. Y también por esto no nos podemos poner a cuestionar. Decir, bueno, ¿que por qué para acá abajo, por qué no llueve? Porque todo va por temporadas. Miren qué padre está. La última vez que vine por acá, por esta zona, vine a documentarles la poza del escurridero. La última vez que vine. Hoy volví a regresar por acá, pero solamente vine a compartirles eso, el río limpio y el río sucio. En un sentido figurado está sucio, pero eso es una bendición porque el río se limpia también. De manera, bueno, no sé si desafortunada o quizás benéfica. Toda esta agua va a parar al mar y allá en el mar el viento se encarga de revolcarla y se encarga de purificarla. La verdad es que el agua lleva bastante descargas, amigos. Este río pasa en medio de varias poblaciones. Pacho Nuevo, Nacaxtle, está Estanzuela, está El Chico, pasa por la parte de atrás de Planchico, algunas otras poblaciones que hay por allí, en la parte de atrás de Chavarrillo, en la parte de atrás de Palmarejo. Y la verdad es que sí, el agua pues trae descargas, pero pues el agua sigue siendo vida. Por aquí se va a quedar este video, amigos. Por aquí se va a quedar este video. Bendiciones para todos ustedes. Quiero compartirles, por último, un pensamiento bíblico. Así como este río está sucio, pero posteriormente, después de que la creciente pase, el río queda limpio. Quiero utilizar esto como una analogía y decirle que lo que ustedes y su corazón está sucio, a lo mejor su corazón tiene algún resentimiento, tiene odios hacia alguien, no soporta mirar a alguien. Usted tiene que sacar eso. Tiene que dejar que el Señor le sane ese corazón. Y que no haya cabida para odios, para rencores, para indiferencias. Y tiene que dejar que las aguas del Señor le limpien su corazón. Y su río quedará limpio, su corazón quedará limpio, su corazón quedará transformado. Claro, esto usted tiene que ser un caballero y permitírselo al Señor. Tiene usted que ser un caballero, una dama. Dios no va por el mundo forzando conciencias de nadie. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Él les dijo, dice, aquí yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y les dijo, ustedes pueden escoger. Y dice que el pueblo dijo, bueno, nosotros escogemos obedecer. Entonces cuando dice que el pueblo dijo, nosotros obedeceremos y haremos todo, entonces fue donde Dios ya entró y les dijo, bueno, las cosas van a ser así, tienen que ser así. Pero Dios respeta, Dios en su soberanía respeta la voluntad de cada hombre, de cada mujer. Y no va por el mundo, como les decía, y no va por el mundo, Dios no va obligando a nadie a que crea. Esto, Dios en su soberanía respeta la decisión de cada hombre, de cada mujer. Así es que, amigos, si usted juzga que yo soy su amigo, si usted juzga que yo soy su amigo y está de acuerdo en venir a mi canal y mirar este video, yo le comparto este pensamiento. Es un pensamiento bíblico. Es un pensamiento bíblico, no son ideas mías. Usted puede tener un corazón sucio. Acá está el río de la Poza Azul, lo puede tener un corazón limpio. Ambas cosas las hace el Señor. Ambas cosas las hace el Señor. Necesitan de sus aguas para que el río quede limpio. Este río de acá necesita también de que llueva para que mucha de la hojarasca que hay acumulada ahí se vaya para la parte de abajo y el río quede limpio. Y todo quede cambiado. Después de una creciente, después de algo, todo quede cambiado con la ayuda del Señor. Así es que, amigos, bendiciones para todos ustedes.
quiero mandar una vez más saludos por aquí, por este medio, a don Pedro Figueroa, allá en la ciudad de Monclova, en el estado de Coahuila. Quiero mencionar a doña Elsie también, que nos escribe desde Colombia, a don Oscar Clemente, que nos escribió de México, a Canon, que nos escribió también, se me fue su nombre, pero es un muchachito que nos escribe de Rancho Viejo, que nos ve ahí en Rancho Viejo. Saludos para ti. Saludos, sé que has interactuado mucho ahí en nuestros videos y te agradezco muchísimo. Te dije que te iba a estar mencionando, la verdad es que tu nombre se me olvidó. Solamente me aclaraste que dijiste que tú eras quien escribía del teléfono de doña Virginia, que fue alguien que yo nunca más volví a ver un comentario, y ya entonces este muchachito me explicó por qué fue. Saludos para ti ahí en Rancho Viejo, a toda la gente de Rancho Viejo. Saludos también para todos. Ahí en la comunidad, a toda nuestra gente, la gente que ha visto nuestros videos. Quiero mencionar algo también, mi primo Álvaro Landa Montano agregó un dato también. Yo les había dicho que Pinoltepe significa pinol de pinolillos, de pinos, y tepe de cerro, y ya dice que no, dice que él tiene un dato, que Pinoltepe significa lugar donde se siembra maíz, o el cerro donde se siembra el maíz, y creo que es un dato también que yo tenía que compartírselos. Así es que saludos a mi primo Álvaro Landa Montano. Saludos a David Landa también. Saludos a mi tío Beto Landa, que escribió también a nuestro canal. Saludos a mi hermana Lupe, a su esposo, a sus hijos, a todos por allá, y ahí en casa a mi esposa y a mis hijos también. Yo por aquí vine, les digo, ando solamente con mis perras. Mi cachorro se enfermó y bueno, vamos a esperar con la ayuda del Señor un milagro, que mi perro se recupere y pueda seguir siendo parte de nuestro canal. Bendiciones para todos, amigos. Si es que estoy eludiendo mandar algún saludo a alguien, saben que es involuntariamente, la verdad, es involuntario. Hay tanta gente que nos ha escrito a nuestro canal que es imposible estarlos mencionando. Saludos a la familia Hernández Contreras en la ciudad de Veracruz también, que nos escribe. Saludos para ellos allá en la ciudad de Veracruz. Y saludos para todos, saludos y gracias de verdad. Gracias por ver nuestros videos. Este es su canal, Conociendo Pinoltepe. Bendiciones para todos ustedes. El Señor, el Eterno Dios, les bendiga, les guarde, les cuide, les proteja, que todos gocen de paz, de tranquilidad, de felicidad, que las cosas estén marchando de lo mejor y todos tengan una excelente, excelente semana. Salgamos todos a votar, amigos. Yo quiero decirles esto. Una vez más, yo les reitero esto. Estamos a solamente 24 horas. Unas 24 o 20 y tantas horas de que la jornada electoral pues se desarrolle, así es que ojalá y todos salgamos a votar. Usted salga a votar por México. Si usted tiene su preferencia política, hágalo, usted vote con que usted se sienta movido o con convicción de hacerlo, pero hágalo. No se quede en casa, esa no es la manera, no sea que después usted esté alegando, reclamando y usted ni siquiera haya salido a sufragar o a votar. Si ama usted a esta nación, si ama usted a su país, hágalo, salga a votar. La democracia es algo que cuesta muy caro a nuestra nación, y la libertad es algo que le costó muy caro también mucha gente que derramaron su sangre. Les digo esto hablando de nuestros próceres de la patria, pero también les digo esto de la libertad que en Cristo nosotros podemos tener, solamente creyendo en Jesús, en su sangre derramada, en su sacrificio salvífico. Seremos libres en el mundo espiritual. Bendiciones para todos, amigos, y gracias de verdad por escucharme. Quiero compartirles por aquí un poquito, amigo, cómo están las cosas, que esto se complicó. Al último yo ya venía de regreso y el agua sí se vino, pero fuertísimo, al grado de que estoy asustado, porque ya llevo aquí abajo de este tejabán como una media hora. Iba caminando y escuché que empezaron a caer algunos truenos y mejor decidí que me iba a resguardar aquí. Esto se complicó. Vengo súper mojadísimo. Traía unas hojas de tepejilote con las que me venía resguardando y cubriendo mi mochila. Y aquí estoy ya. Ya llevo un buen de tiempo aquí. Es un aguacero, porque no sé si alcanzan ustedes a ver aquí. Miren, aquí baja una carretera. Pero es una. Son arroyos de agua. Ríos de agua ya, miren. Ahí se ve.
Voy a seguir esperando aquí a ver qué. Al menos aquí estoy un poco seguro porque no está cerca de algunos árboles este tejabán. Es un tejabán mal hecho, pero al menos me está protegiendo aquí un poco. Así las cosas por aquí, que estas son cosas que pasan. Así las cosas, gente, miren. El aguacero sigue y sigue y sigue y sigue. Yo ya avancé hasta aquí, hasta el tanque. Que es un tanque donde anteriormente era un abrevadero aquí. Es muy bonito ver llover, la verdad, aquí en mi comunidad, porque estábamos esperando esto. Estábamos esperando esto. Yo tomé la determinación de continuar porque cayó un rayo muy cerca de donde yo estaba. Y este... Oigan, la palabra dice que la voz refleja, que el trueno refleja la voz del Todopoderoso. Para mí es muy bonito ver llover y yo no me preocupo por mí, yo me preocupo más por mi equipo, de mi estabilizador, mi celular. Pasé en la cabañita ahí donde estaba y ahí arranqué un pedazo de lona que no sé de quién sería. Me la traje y con esta me vine tapando. Y aquí estoy, miren, aquí en el tanque. Aquí estoy con mis perras que... están pero súper mojadas. Y me voy a ir porque mi papá, ya lo conozco cómo es, y mi papá está preocupadísimo por mí, porque yo no llego y está la tormenta fuerte. Gracias por acompañarme, amigos. Gracias de verdad. Miren la bendición tan grande de ver llover en... de ver llover en mi comunidad. Bendito sea el Señor que no ha apartado de nosotros su misericordia. El cielo zumba como si se fuera a soltar una granizada.